Una de las cosas que yo saco de aquí es que usted no debe ir solo a la batalla. No debe ir solo a ni Usted sin no bendición. debe, exacto. Usted no debe decir, "Bueno, voy a venir contra todo." No. Usted primero tiene que prepararse. No solo voy a ir con la bendición de mis autoridades espirituales, sino que voy a ir en acuerdo. Usted no está solo. El Señor tiene provisión. Mm. Bendiciones, hermanos, y bienvenidos a este su programa Guardianes del Muro. Una bendición estar nuevamente aquí desde San José, Costa Rica, compartiendo con ustedes. Pues en estos tiempos donde hay tanto conflicto a nivel internacional, donde vemos las cosas que cambian tan abruptamente y, y en tantos lugares y en tantas áreas de nuestra vida, que realmente tenemos que estar sintonizados con Dios para ver qué es nuestro papel en medio de todo lo que está pasando, qué nos toca hacer y qué no nos toca hacer. Y es ahí donde entra la intercesión profética. Queremos ponernos en la brecha. Queremos estar a disposición para que el Señor nos use como Él quiere, pero queremos oír la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Y cuándo? ¿Qué tenemos que hacer? Así es que tenemos a, a la profeta Cintia. A Cintia Araya, aquí en el set de, de San José, Costa Rica. Cintia, bienvenida. Gracias, doña Juanita, muchas gracias. Y bueno, bendiciones a toda la gente hermosa que desde cualquier país nos está mirando en este momento. Les bendecimos desde Costa Rica. Y pues el Señor le habló a Cintia muy específicamente de qué hacer en tiempos de guerra. Pues estamos en tiempos de guerra naturalmente, pero también estamos en tiempos de guerra espiritualmente, porque Peter Warner explicaba muy claramente que lo que se manifiesta en el mundo natural tiene que ver con lo que está pasando en el mundo espiritual. Y sabemos que los aires están con, conmocionados, que hay guerra en los cielos. ¿Qué es lo que está pasando y qué nos toca hacer a nosotros? Cintia, ¿qué te habló el Señor? Bueno, eh, interesantemente en medio de, de mi tiempo de oración el Señor me habla a, al corazón directamente y me dice me da dos pasajes que me llamó muchísimo la atención que fuera el Salmo 20 y Deuteronomio 20. Cuando el Señor me habla de ambos pasajes yo no entendí qué relación tenían pero cuando entro profundamente a estudiar acerca del Salmo 20 me, me doy cuenta que teológicamente el Salmo 20 lo usaba el pueblo de Israel. Para enviar a, al rey David cuando iban a orar por él, cuando él tenía que ir a la guerra. Entonces, cada vez que tenían que ir a la guerra, hacían esta oración. Oraban por el pueblo que iba a la guerra o por los, los, los generales del ejército o la gente que iba a la guerra y esta oración la hacían. El Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto y ahí con continúa el salmo 20 que es un salmo de bendición Precioso. para el tiempo de guerra. Pero cuando vamos al libro de Deuteronomio capítulo 20 encontramos que son las leyes de Dios para la guerra. Dios le da esta esta directriz a Moisés y le dice, estas serán las leyes que van a regir al pueblo cuando vaya a la guerra. Entonces veo como el Espíritu Santo entrelaza estos dos pasajes de mm. forma tan interesante. Yo eh, en mi contexto natural no lo sabía, sino que cuando el Espíritu Santo me habla de estos dos pasajes, entiendo como él entrelaza el salmo 20 con Deuteronomio 20, que el salmo 20 es una oración de plegaria por el que va a la guerra y Deuteronomio 20 es una instrucción de Dios de cómo Dios quería que su pueblo fuera a la guerra. Así que vamos a estudiarlo en este programa, vamos a estudiarlo, pasaje, eh, eh, unir estos dos pasajes y entender cuáles son las directrices de Dios no tanto o no solamente de una guerra natural, sino de las de las luchas claro. que enfrentamos todos los días. Hay gente en tiempo de guerra y como decía doña Juanita, eh, en un tiempo de guerra que ahora hay una guerra natural que marca un mundo espiritual, mm. que también las, la, la ley de las dos, de las dos este, realidades, una realidad natural que marca una realidad espiritual también. Entonces es importante aprender, instruirnos en la palabra, ¿qué dice Dios? Y voy a iniciar con el Salmo 20, dice el versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Seguidamente quiero que vayamos a Deuteronomio 21 porque esto se va a poner muy interesante. ¿Qué dice Deuteronomio 21? Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo el cual te sacó de tierra de Egipto el primer concepto que establece Dios cuando le habla uh -huh. a Moisés acerca de la guerra lo primero que Dios le dice es yo voy a estar allí exacto no tengas miedo yo voy a estar allí y es que a veces tenemos la sensación de que en tiempos de dificultad o en tiempos de guerra como que Dios nos deja solos allí uh -huh. Dios es un Dios que no dejará a sus guerreros solos en la batalla. Y me gusta este versículo 1 porque tal vez digamos, pero eso ya yo lo sé, pero cuando vemos... ¿Cómo se llama el pasaje de Deuteronomio? Leyes sobre la guerra. Dios impone su propia ley a sí mismo. La primera ley de la guerra es que yo voy a estar allí, es que yo te voy a acompañar, es que yo no te voy a dejar solo, es que yo no te voy a dejar sufrir, es que yo no te voy a dejar abandonado. Y cuando vamos al Salmo 21, dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Qué poderoso cuando unimos estos dos pasajes, Salmo 21, Deuteronomio. Jehová. 21, encontramos que el primero que se hace presente en el día de tu conflicto, en el día de tu guerra, es Dios. El primero que está allí. Amén, amén, el primero amén. que está allí. Y, y lo que me gusta, porque todos sabemos que Dios está, pero en Deuteronomio, Él está diciendo las leyes de la guerra. Y la primera ley es que Él está. Esa parte me gusta, esa parte me, me atrae muchísimo porque yo sé que Dios está, pero saber que para Él es importante ser parte de tu batalla, ser parte de tu guerra, ser parte de lo que estás enfrentando, eso es poderoso. Él lo puso como una ley. Y Cintia, impresionante porque, bueno... En, en el Nuevo Testamento el Señor nos hace énfasis en que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra Ay. huestes espirituales en las regiones celestes. Nosotros tenemos que saber que las guerras que nosotros estamos enfrentando... A nivel natural, tal vez una situación económica, tal vez una, una situación de salud, un, una situación eh, de conflicto familiar. No es nuestra guerra contra la situación, contra las personas, mm. sino contra todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Y usted como hijo, como hija de Dios, tiene que saber... ¿Qué hacer? Tiene que estar seguro porque vamos a entrar en batalla. El enemigo ha venido a robarle sus finanzas, a robarle su salud, a robarle su matrimonio, sus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta guerra? Usted no se puede quedar tranquilo. Usted no puede dejar que esas cosas simplemente pasen. No, usted tiene autoridad en el nombre de Cristo para defender todo lo que, lo que el Señor le ha dado y aferrándose a sus promesas, salir adelante. Amén. Pero ¿cómo entramos a esa guerra? ¿Cómo peleamos esa buena batalla de la fe? Amén. Porque sí. es la batalla de la fe. Y los cielos están conmocionados. Y si sí, hay guerra a nivel eh, natural y vemos conflictos terribles que gracias a Dios aquí en América Latina no hemos podido eh, no hemos tenido la oportunidad gracias a dios de ver esa, esa clase de conflictos donde de veras están la gente en la calle mm, muerta mm. pero sí se están dando en el mundo espiritual vemos matrimonios en la calle sí. vemos hijos totalmente en la calle gente que se está muriendo de enfermedades y no hay solución vemos matrimonios desechos situaciones negocios situaciones financieras esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero usted dice, ¿y cómo, cómo, cómo peleo todo esto? Y aquí eh, es impresionante. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Oiga, te ayuda, te ayuda, des, te envía ayuda desde el santuario, desde Sion, te sostenga. Saber quién es Dios. Lo importante de reconocer. Es el Dios de Jacob que desde su santuario y desde Sión te sostiene. Es, es como nosotros concentrarnos en quién es Él. Esta es la primera, la primera indicación que nos está dando el Señor en este momento. Y después, en Deuteronomio, lo del temor. Veamos lo del temor en Deuteronomio. Que dice que no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. El temor es un gigante que tenemos que vencer y en tiempos de guerra no puedes dejar que tu consejero sea el temor. Exacto. Porque muchas veces cuando estamos en crisis, <laughs> ese, eh, eh, mi esposo tiene un dicho que me parece muy interesante. Él me dice: el temor es la fe del enemigo. Claro. Es una forma de fe. Claro. Dice Job, lo que temía me aconteció. Lo que temo lo atraigo. Cuando estoy constantemente teniendo miedo de la enfermedad, teniendo miedo de que mi economía me vaya mal, teniendo miedo de que mi matrimonio se destruya, yo voy a atraer ese temor, porque el temor es un tipo de fe negativa. Entonces no tienes que temer en tiempos de guerra. Pero quiero pasar al segundo punto del verso 2, porque... Y voy a ir a Deuteronomio 22 y dice Deuteronomio 22, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo mm. y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os asoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Esto, doña Juanita, llamó mm. poderosamente mi atención. ¿Por qué antes de ir a la guerra? Esto es una ley. El sacerdote tenía que hablarle al pueblo. Exacto. Ahora cuando vamos al Salmo 22, hmm. te envíe ayuda desde el santuario. ¿Qué es eso? El sacerdote. El sacerdote. <laughs> ¡Qué poderoso! O sea, cuando te vas a Deuteronomio 2 y yo dije, bueno, ¿y qué tiene que ver el sacerdote con la guerra? ¿Por qué Dios dice, ustedes no se van a ir a la guerra hasta que el sacerdote los haya bendecido? Hasta que el sacerdote, y oiga las palabras del sacerdote, hasta que el sacerdote haya declarado sobre ustedes una confesión de fe. Amén, esto marcó amén, mi espíritu. Amén, amén. Esto marcó mi corazón cuando el Señor Preparándonos me. Preparándonos para claro, la batalla. El sacerdote, el hombre de Dios, la mujer de Dios de su, de su iglesia, de su casa. Es esa preparación, esa bendición. Y cuando dice en el Salmo 22, te envía ayuda desde el santuario. ¿A qué ayuda se refiere? Del santuario. En el santuario estaba el sacerdote. Wow, entonces está refiriendo a que en el santuario hay ayuda para mí. Claro. Yo puedo ir a la iglesia, al templo y decirle a mi pastor: bendígame, estoy en guerra. Claro. Ore por mí, estoy en guerra. Si estás en un momento difícil y eres joven, buscar a tus papás y decirles: bendígame, estoy en guerra. Y cuando leo Deuteronomio 22 y yo, es, y yo leo lo que el sacerdote les decía: mm. ¡Wow, qué poderoso! Eh, y, y él les dirá al sacerdote, escucha Israel, hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos, no pierdan el valor, ni se asusten, mm. ni entren en pánico, ni se aterroricen por ellos. Una de las cosas que yo saco de aquí es que usted no debe ir solo a la batalla. No debe ir solo a Usted sin no bendición. debe, exacto, usted no debe decir, bueno, voy a venir contra todo. No, usted primero tiene que prepararse. Sí, sí, usted sí. tiene que venir a la iglesia, tiene que venir donde sus pastores o donde sus padres o a su familia. Tenemos este y este problema. Vamos a unirnos, el poder del acuerdo, vamos a unirnos en oración por esta situación, vamos a entrar en guerra, pero no voy a ir sola, no solo voy a ir con la bendición de mis autoridades espirituales, sino que voy a ir en acuerdo, voy a ir en unidad, vamos a pelear esto, ayúdeme. Usted no está solo. El Señor tiene provisión. Mm. Hay gente alrededor suyo que le puede ayudar. Incluso aquí en Enlace usted puede llamar y pedir oración. Y nosotros en tiempos de maratónica mm. hay, hay miles de iglesias orando por las peticiones y entramos juntos en ese tiempo de intercesión por situaciones específicas apoyándonos unos a otros. Es súper importante oír las instrucciones de los sacerdotes de los que el Señor ha puesto como autoridad sobre nosotros. Bueno, ¿qué nos toca hacer? ¿Cómo vamos a empezar? No tenga miedo, primero no tenga miedo. El Señor va con usted, el mismo que lo ha librado. Esa es otra otra lección. El mismo que lo sacó de Egipto, Amén. el mismo que lo ha sacado de las diferentes circunstancias que usted ha vivido, ese mismo va a ir con usted en batalla. No tenga miedo. Pero espérese, escuche las instrucciones del Señor para entrar en guerra. Y hey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que pueda ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido.